Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos la primera parte del wave de Hulk guapo. Yo soy Hugo y comenzamos. Comenzamos con la primera parte de este wave de Profesor Hulk o del Hulk guapo, como quieran llamarle ustedes. ¿Y qué les parece si comenzamos con Rock Python? Vemos el arte, está en ambos lados igual, una breve descripción y aquí vemos todos los personajes que necesitamos, salvo War Machine, pero está demasiado cool como para no tenerlo. Pues vamos a empezar. Este personaje en sí es, van a decir ustedes, pues está muy básico, pues sí es un cuerpo genérico. Lo que está haciendo Hasbro ahora con Marvel Legends es que nos está incluyendo poco a poco, nos va integrando personajes muy, muy secundarios, pero a la vez tienen cierta relevancia. Este personaje en este caso forma parte de la Serpent Society, principalmente enemigos del Capitán América. Y ya con este tendríamos, ya salieron aproximadamente 5 personajes de la Serpent Society, incluyendo a Rock Python. Pues es un cuerpo muy básico, la pintura está muy bien colocada, por fortuna tiene este cinturón genérico que ya debe estar en varias piezas. El plástico está sólido, muy bien puesto, tiene muy poca pintura también, pero me encanta la idea de poco a poco estemos formando la Serpent Society. Díganos si quieren ver un programa donde juntemos a todos los Serpent Society para que los vean cómo se ven todos juntos y qué tal se ven en display. Ahora vamos con el genial e intrigoso Loki. En su versión cómic, obviamente, pues, al ser cómic, nos dan un cuerpo genérico. Ya le deberían de poner un trabajo de escultura a cada figura de Marvel Legends. Yo creo que ya se lo merecen. Han mejorado mucho las caras. Ya no están usando caras genéricas. Aquí la escultura está muy bien. Tienen un plástico medio aperlado para darle brillo, pero vean la pintura, los ojos, qué bien está colocada la pintura, en los dientes. Este trabajo cada vez lo hacen mejor. En el cabello le ponen, lo sombrean para darle un mayor realce. Y eso está muy padre. Incluso yo ya hasta había olvidado que Loki es rubio, de que estamos tan acostumbrados a verlos en las películas del universo Marvel. Y en cuanto a sus articulaciones, pues es prácticamente lo mismo de una figura básica. La figura es muy sencilla. Yo creo que ya es necesario que nos empiecen a dar figuras con escultura, con un mejor trabajo, con la textura de las telas. Eso empezaría a darle un punch increíble a la línea de Marvel Legends. Pues vamos con la siguiente pieza. Ahora vamos a ver a Shuri, que aquí tenemos arte de la película. Miren qué bonita está. La parte posterior nos ponen arte original de la película y vamos a abrirla. Tenemos fuera del empaque y vean nomás qué chulada. De esto es lo que hablo, o sea, ¿por qué cuando hacen los del universo cinematográfico sí nos dan la calidad, nos dan este trabajo tan espectacular? Vean la escultura, el detalle, la calidad de la pintura, lo bien colocado que están este tipo como botones, el cambio de texturas de un lado a otro. La falda, vean qué padre está, tiene este deshilado también muy padre, tiene textura en la parte posterior. Está muy bien la escultura, o sea, porque este trabajo lo deberían de tener los demás, aunque sean de cómic, aunque sean genéricos. Todo el trabajo que tiene esta pieza es genial. Este trabajo yo insisto en que lo deben de tener. Bueno, vamos, sigamos con los movimientos. Tiene arriba, abajo, izquierda, derecha, en el brazo. En el codo nada más tenemos un punto de articulación. Gira no la cintura, sino gira a la altura del abdomen, arriba, abajo. Vean la articulación, la cantidad de poses que puedes ponerle a este personaje. La verdad, si coleccionan Marvel Legends y están enfocados en el mundo cinematográfico de Marvel, es una pieza que no pueden dejar de tener en su colección y seguramente después esta va a ser de las más buscadas. Y ahora vamos nada más y nada menos con War Machine de Avengers.
Wow. Vean, por favor, el detalle del casco, la escultura y el diseño que tiene el personaje. Él se ve muy trabado, muy rudo, muy badass. Esta armadura está espectacular, inclusive aquí hasta parece como si tuviera un par de ojos. Los detalles de pintura están muy bien colocados, los números, las estrellas, aquí este como par de turbinas que llevan la parte posterior. Esta parte de aquí de los hombros es plástico suave que nos va a permitir darle un poco más de movimiento. Prácticamente es un robot, está muy rígido, está muy limitado de articulación. Los disparadores se ven perfecto. Es los 360 grados y los tiene. Tiene articulación en la parte superior solamente. Aquí no tenemos en la cintura. Pero pues todo esto se debe a la cantidad de escultura que tiene y lo rígido que es War Machine. Yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video. Bye, no se pierdan la segunda parte.